revolver. You're mad. Wow. Fuck, man. Why are you mad for? Just my dad's trying to look out for me. Like, wants the best for me. Trying to give me as much money as I can. Come on, man. There's no reason to be fucking mad about that. Talking about that I'm fat. I got short arms. That I'm fast. That's what everybody thinks. That's what everybody says until they meet me inside the ring. Guess what? This fucking fat, chubby kid is about to humble your fucking ass down. Andy Ruiz explota contra Deontay Wilder y le dice directo: este niño gordo te va a patear el trasero. ¿Pero por qué pasó esto? Pues Deontay Wilder está convencido en que la pelea entre él y Andy Ruiz está siendo parada por su padre, a lo que Wilder ha comentado que Andy Ruiz es un niño de papi y que vive a espaldas de su padre, razón por la cual esta pelea no se ha llegado a concretar. Razón por la que Andy Ruiz explotó y decidió mandarle un video. Ahora, ¿realmente Wilder tiene razón de que el padre de Andy Ruiz está cuidando al mismo Andy Ruiz? Y es que en las negociaciones se ha puesto el padre de Andy Ruiz en contra. Esto debido a que han recalcado que ellos quieren el 50%, que la pelea sea 50-50. Pues Wilder ofreció un 30%, mientras él se quedará con el 70%. Cosa que al papá de Andy Ruiz y al mismo Andy Ruiz no les pareció nada justa la bolsa establecida. Y esta ha sido una de las razones por la cual la pelea aún no se ha llegado a concretar. Y Deontay Wilder también no se quedó callado y amenazó a Andy Ruiz comentando. Comentó Wilder: los únicos enojados son ustedes. Yo no te llamé, nos llamaste. Yo no los acosé. Ustedes nos acosaron por pelear. No estamos desesperados por pelear. Ustedes son los que están desesperados por pelear. O nunca habrían llamadome por teléfono. Y es que Wilder le mandó un mensaje a Andy Ruiz y asegura que alguien actúa asustado y no es él. Y es que Wilder recuerda que Andy Ruiz se puso en contacto con Malik Scott, entrenador de Wilder, y que fue Andy Ruiz quien quería desesperadamente pelear con Wilder. Comentó Wilder: llamaron a mi hermano Malik tratando desesperadamente de conseguir esta pelea. Te pusiste en contacto conmigo, me viste en las peleas y trataste desesperadamente de pelear conmigo. Lo único que pide Wilder en este caso es seriedad y que la pelea se lleve a cabo. Finalizó Wilder: ¿quién actúa asustado? Yo no soy. Finalizó Wilder.